Parece que el tiempo se ha detenido en estas tierras. Ha afectado a los animales, a la gente y a los objetos por igual. No te preocupes, con tu varita podrás hacer que vuelva a correr el tiempo. Un toque de varita mágica y todo volverá a la normalidad. Tal vez deberías utilizar tu magia con estos ratones. Se llaman Jack y Gus. Son muy buenos amigos de Cenicienta. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están esos malditos lechuguinos? ¡Yuhu! ¡Mira eso! ¡Es una niña! Exacto, soy una niña. Quería comprobar si estabais bien. Parecía que os habíais quedado paralizados. ¡Vaya! ¡Esos malditos lechuguinos han atacado a estos ratones! ¡La pobre Cenicienta no podrá casarse nunca! ¡Oh, no! ¿Por qué no? ¿Por qué no puede casarse Cenicienta? Gus Gus y yo tenemos demasiado miedo para entregar las invitaciones. Tal vez... yo pueda ayudaros. Si queréis, las entrego yo. ¡Oh, eso sería un puntazo! Correo especial. Mete una invitación en cada buzón de la ciudad. Tiene que haber una explicación lógica para todo esto, ¿verdad? Estoy convencida de que pesa una maldición sobre nuestra ciudad. Gracias por salvar a mi precioso caballo. Muchas gracias, joven. En agradecimiento, por favor, acepta estas gemas. ¡Vamos a avisar a Cenicienta al castillo! ¡Hala! ¡Por aquí! Jack y Gus necesitarán tu ayuda para llegar al castillo, así que procura permanecer junto a ellos y no dejes que los Vox les bloqueen el paso. Escolta a los ratones. Protege a Jack y a Gus de los Vox. ¡Alucino! ¡Cuánto lechuguino! ¡Lechuguinos, no! Recuerda, permanece junto. Amiga, a Jack y Gus para protegerlos este de los Vox. Estas gemas como prueba de mi gratitud. ¡Oh, no! Los Vox están haciendo magia para impedir que la puerta se abra. Si no quitas la hiedra, no podremos entrar en el castillo. ¡Vaya! ¡Aquí hay demasiados bichejos verdes! Tienes que acercarte más a los Vox para impedir que empleen su magia en la puerta. ¡Abre las puertas! ¡Encuentra un modo de entrar en el castillo! ¡Adiós, sucios bichejos! ¡Bien hecho! Ahora intenta usar tu magia en la puerta para encoger la hiedra.
¡Precioso! ¡Ahora tenemos que encontrar a Cenicienta! Sigue a Jack y Gus hasta el castillo. Hola, soy Cenicienta. Muchas gracias por ayudar a mis amigos. De nada. Me alegra haber sido útil. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué está todo el mundo paralizado? Bueno, supongo que debe de tener algo que ver con las criaturas que aparecieron hace unas horas. Desde entonces, el tiempo anda desquiciado por todo el reino. Ay, si no conseguimos arreglarlo, tendré que aplazar mi boda. ¿No habrá boda? ¿Por qué, Cenicienta? Por el granjero, Jack. Tenía que haber traído la comida para el banquete de bodas, pero nadie le ha visto ni ha sabido de él desde hace tiempo. Si quieres, yo puedo ir a buscarle. Oh, ¿harías eso? Sería estupendo. Su granja está a la derecha del bosque, nada más salir de la ciudad. Oh, espero que puedas encontrar al granjero a tiempo para la boda. Date prisa, tenemos que ir a ver qué pasa con el granjero. Gracias por salvarme. Tal vez puedas usar esto para ayudar a otros. Thank you.
Date prisa, tenemos que ir a ver qué pasa con el granjero. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Están destruyendo mis valiosas calabazas! Tendrás que derrotar a muchos Vox y proteger las calabazas. No permitas que exploten. Si alguna se hace demasiado grande, utiliza tu magia para encogerla y hacer que vuelva a su tamaño normal. Cuida las calabazas. Salva la cosecha del granjero de los Vox. ¡Lo hiciste! ¡Sí! Oh, gracias por salvar mi cosecha, jovencita. Ahora que mi granja está a salvo, por fin puedo entregar la comida para la boda de Cenicienta. Me alegro mucho de verte. Todo sigue estando un poco raro en el reino. Si pudieras volver y ayudarnos a arreglarlo, te estaríamos muy agradecidos. Oye, chica, ¿podrías ayudarnos? Vaya, tenemos un problema. Cenicienta ha ido a una vieja casa a buscar a su hada madrina. Pero ya está tardando. Deberíamos ir a la mansión a ver qué pasa con Cenicienta. Es una buena idea. ¿Cómo llegó allí, Jack? Pasa el bosque. Gus Gus te acompañará. Te ayudará a abrir la puerta. ¡No, no! ¡Bosque susto! Oh, Gus, no hay nada que temer. Te llevaré hasta la puerta. Espérame en la entrada al bosque, ¿vale?
Está bien, niña. Gus te esperará. ¡Ay, Gus, Gus esperará en el bosque! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bosque da miedo! ¡Muchos bichos verdes! Gus tendrá menos miedo si le acompañas hasta la mansión. No te separes de él y mantén a raya a los Vogs. En cuanto llegues, Gus abrirá la puerta para que entres. Acompaña a Gus. Protege a Gus de los Vogs en el bosque. Cerca de Gus y ayudarle. ¡Cenicienta, sube por ese camino! ¡Adiós, chica! ¡Oh, caramba! ¿Qué ha pasado? Ahora entiendo. Tú debes de haberme salvado. Pero, ¿cómo sabías que estaba aquí? Jack y Gus me enviaron. Estaban preocupados cuando vieron que no regresabas al castillo. Pues me alegro mucho de que lo hayan hecho.
Esas criaturas me paralizaron antes de que pudiera encontrar a la hada madrina. Puedo ayudarte a buscarla. ¿Sabes dónde podría estar? Creo que está junto al Pozo de los Deseos saliendo por la cocina. ¡Cielos! Parece que han sellado con magia la puerta de la cocina. Tenemos que hacer algo si queremos encontrar a la hada madrina. Vaya, qué extraño. Este reloj es el único de la casa que está en hora. ¿Crees que si arregláramos los otros tres relojes, se rompería el hechizo y se abriría la puerta? Vale. Este reloj marca las 12. Parón de relojes. Pon los relojes en hora. Vale. Este reloj marca las 12. Mi hada madrina debe de estar fuera de la cocina. Están robando las monedas del Pozo de los Deseos y cada moneda es un deseo de alguien. Puedes recuperar las monedas que han robado los Vox utilizando tu magia. Recógelas después y eso las devolverá al pozo. Recogida de monedas. Recupera las monedas de los Vox. Gracias otra vez. Estoy segura de que todo el que haya pedido un deseo en el pozo se alegrará de que hayas devuelto las monedas. Ahí está. Esta es mi hada madrina. ¡Oh, hola, hada madrina! Encantada de conocerte. ¡Oh, lo mismo digo, niña! Menos mal que te he encontrado. Me temo que el reino corre grave peligro. El tiempo se ha detenido en todas partes y todo se ha paralizado. Oh, querida, eso es muy alarmante. Pero no te preocupes, llegaré al fondo de este asunto. Viendo el hada madrina en la torre del reloj, debería ir a ver.
Estás aquí, querida, y justo a tiempo. Creo que he descubierto la causa de todos nuestros males. Faltan 3 engranajes en este reloj. ¿Pero qué es un engranaje? ¿Ves esa ruedecilla de ahí? Eso es un engranaje. Hacen que el reloj ande. Sin ellos, el tiempo se detiene. Bueno, me gustaría ayudar. ¿Sabes dónde podría encontrar más engranajes? Me temo que no, querida. Pero tal vez Cenicienta lo sepa. Debe de estar en su mansión. No te preocupes, puedes contar conmigo. Encuentra a Cenicienta en la mansión. Pregúntale a Cenicienta por los engranajes. Ir a ver a Cenicienta a su mansión. Oh, gracias por volver. Nos hace mucha falta tu ayuda aquí. Verás, todavía no hemos solucionado el problema del tiempo. Lo sé, pero tenemos una pista. Tu hada madrina ha descubierto que al reloj del campanario le faltan unos engranajes y cree que eso podría ser la razón de que el tiempo se haya detenido. ¿Sabes dónde podría encontrar 3 engranajes para arreglarlo? Bueno, tal vez si miras en el ático de la casa, haya suerte. Allí hay todo tipo de cosas. Si subes al ático de la mansión, quizá encuentres las piezas que le faltan a la torre del reloj. Busca los engranajes. Busca el engranaje en la mansión. Me pregunto dónde puede estar ese engranaje. Bueno, sé que a Gus y a Jack les gusta esconder las cosas que encuentran detrás de las escaleras. ¿Dónde puede estar ese engranaje?
Bueno, sé que a Gus y a Jack les gusta esconder las cosas que encuentran detrás de las escaleras. Después deberíamos visitar la granja. Nunca se sabe lo que el granjero podría tener. Después deberíamos visitar la granja. No se sabe lo que el granjero podría tener aquí. Verás, todavía no hemos solucionado el problema del tiempo. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Han vuelto esas criaturas! ¡Están robando las peras de mis perales! Podría ayudarle otra vez si quiere. Oh, gracias. Date prisa, por favor. ¡Oh, qué bien que estés aquí! Si te das prisa, puedes salvar mi peral. Solo tienes que recoger las peras con la cesta. Vale. Pero, ¿cómo se hace exactamente? Ven, te enseñaré. ¡Nos ha enviado Cenicienta! ¡Queremos ayudarte! ¡Uy, uy! Estos ratoncillos pueden mover la cesta de izquierda a derecha. El truco para recoger las peras es estar atenta a las hojas que empiecen a caer. Eso significa que está a punto de caer una pera. Entonces rápidamente pon la cesta debajo de las hojas. Así. Hay muchas peras en este árbol. Procura recogerlas todas. A por peras al peral. Recoge las peras para el granjero. Ha ha ha.
¡Guau! ¡Has salvado las peras! Ah, ojalá pudiera agradecértelo de alguna forma. Oye, supongo que este engranaje que los Boggs han dejado caer no te servirá de mucho, pues, ¿no? Pues la verdad es que sí. Gracias. Ahora que ya tengo 3 engranajes, tengo que volver a la torre del reloj. Volvamos a la torre del reloj a arreglar ese chisme. Oh, gracias. Has hecho tanto por todos nosotros. Bueno, no lo habría conseguido sin Jack y Gus. Han sido muy valientes. Oh, ahora que vuelve a correr el tiempo, espero tener suficiente para prepararme para la boda. No te preocupes, hija. Después de todo, con un poco de magia, todo es posible. Será mejor que nos vayamos. Aún tenemos mucho trabajo que hacer en otros sitios. Adiós a todos. Espero poder volver y visitaros. Siempre serás bienvenida, querida. Sí. Vuelve pronto a visitarnos. ¡Adiós! ¡Chao, niña!